los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Agosto 15. En el Santo del Día celebramos la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María y la vida de San Tarcisio. La Iglesia tiene hoy como celebración principal la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, que acabado el curso de su vida en la tierra, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria de los cielos. Esta verdad de fe recibida de la tradición de la Iglesia. Además, reseñamos la vida de San Tarcisio, romano mártir de la Eucaristía. San Tarcisio, acólito de las catacumbas. Su historia se desarrolla en el siglo III. En aquel periodo, el emperador Valeriano persigue a los cristianos y Tarcisio es un joven acólito de la Iglesia de Roma. Frecuenta las catacumbas de San Calixto y un día, después de participar en una misa, fue comisionado por el obispo de Roma para llevar la Eucaristía a los cristianos que estaban en la cárcel, prisioneros por proclamar su fe en Cristo. Por la calle se encontró con un grupo de jóvenes paganos que le preguntaron qué guardaba bajo su manto. Tarcisio se negó a decir y lo atacaron con piedras y palos, posiblemente para robar lo que llevaba. Él prefirió morir antes que entregar lo que él consideraba un tesoro sagrado. El muchachito no cede y entonces lo golpean a patadas, palos y piedras. Tarcisio resiste y logra que no sean profanadas las hostias. Ya agonizante, lo socorre a escondidas un oficial pretoriano, convertido al cristianismo, que lo lleva al sacerdote de su comunidad. Entre las manos cerradas, apretadas al pecho, hay todavía un pedazo de tela con la Eucaristía. Después de su muerte, Tarcisio es sepultado en las catacumbas de San Calixto. En el epitafio, redactado por el Papa Damaso I, se indican estas palabras que nos recuerdan su martirio. Mientras un grupo de malvados se arremetía contra Tarcisio, queriendo profanar la Eucaristía que llevaba, él, herido a muerte, prefirió perder la vida antes que entregar a los perros rabiosos el cuerpo celeste de Cristo. San Tarcisio es el patrono de los acólitos y ministros de la Eucaristía, además de aquellas personas que reciben la primera comunión. Otros santos del día de hoy son San Alipio de Tagaste, San Alfredo de Hildesheim, San Estanislao de Kostka, San Simpliciano de Milán, Santa María del Alba. San Tarcisio, mártir de la Eucaristía, pídele a Dios que todos y en todas partes demostremos un inmenso amor y un infinito respeto al Santísimo Sacramento, donde está nuestro amigo Jesús, con su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Amén.